Vigíano comenzó con una pretensión editorial, es decir, no sabíamos que íbamos a hacer libros y sin embargo después lo hicimos. Un elemento interesante, empieza a interesarnos el recuadro. Empezamos a recuadrar los elementos porque de alguna manera encerraban y gratificaban el texto. Elemento que desde el 85 está y que se va a seguir repitiendo, los textos escritos a mano. Estamos proponiéndonos una estética, estamos defendiendo la estética de lo pobre, de lo feo, de lo barato, de lo que está despreciado por otro, de lo que puede ser donado por otro, de lo que puede ser encontrado, de lo que se le puede pedir a alguien para enriquecer una edición. Desejos de luz, de Emily Dickinson. Un trozo de madera carcomida aquí, aprovechando su textura real. Esta es una edición bien especial. Este libro se presenta en una caja de tabaco. Si estamos frente a una cubierta de este libro Haití, Fuego Sagrado, y la colocamos al lado de Motivos Persas, publicado ese mismo año, nos vamos a dar cuenta de que en Vigía hay un estilo de estilos.